Amados hermanos, reciban abrazos grandes de parte de nosotros acá del Ministerio El Paraíso, Concilio Internacional del Paraíso y la Asociación de Pastores, que estamos trabajando arduamente para que el Ministerio crezca en Nicaragua. Y a la misma vez enviarles saludos. Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por el aporte económico que nos están enviando mensualmente, por esa ofrenda misionera que nosotros recibimos. Y también, amados hermanos, estoy agradecido ya que hace unos días nosotros estuvimos reparando el techo de mi casa y cambiamos el techo, cambiamos el zinc. Ustedes pueden ver en el video cómo quedó perfectamente bien. No se nos está pasando ni una gotita de agua en la casa y eso a mí me da una gran bendición saber que ustedes nos están ayudando. Ya que el hermano Carlos, ¿verdad?, me venía diciendo de que de hace tiempo él quería ayudarnos y a las necesidades que nosotros tenemos dentro de mi hogar, ya que en el invierno lamentablemente nos mojamos todito, se pasaba toda el agua por dentro y hoy estamos, hermanos, durmiendo tranquilos. Los aguaceros tan grandes aquí en Nicaragua, la lluvia es bastante grande y ya no nos estamos mojando. Gracias a la ayuda y al fondo misionero que ustedes nos enviaron para la reparación del techo de mi casita, de veras se lo digo con todo mi corazón, que yo estoy muy agradecido con el Ministerio El Paraíso y la Iglesia Pentecostal El Paraíso de Estados Unidos. Dios bendiga, amados hermanos, colaboradores, los líderes que están los que están trabajando ahí, trabajando en actividades para mandarnos esa pequeña ayuda cada mes. Y yo les agradezco, hermanos. Les mando también videos de cómo quedó la casita, cómo quedaron las paredes que levantamos y el techo también. Y yo creo que el hermano Carlos, en esta vez que venga, se lo aseguro que ya no va a venir a mojarse aquí. Bendición de grande, hermano Carlos, presidente, nuestro presidente, el Ministerio El Paraíso en Estados Unidos, también acá en Nicaragua. Y le amamos mucho a su familia, a su esposa, a sus hijos, a cada uno de ellos, ¿verdad?, que están con nosotros. Bendiciones grandes. Dios les bendiga en gran manera y envío este video lo más pronto. Y espero que pronto en sus manos ustedes puedan mirarlo, ¿verdad?, de que nosotros estamos gozosos, estamos contentos, estamos alegres. Y para adelante, amados hermanos, no se olviden de nosotros, que crean que estamos trabajando para el reino de los cielos. Somos una sola iglesia, tanto los hermanos que servimos a Dios aquí como ustedes allá. Estamos unidos en oración, estamos unidos en clamor. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros cada día crezcamos en amor, en esperanza, en unidad. Y le espero a los hermanos acá, espero a mi presidente en este año de convención que tenemos en la primera semana del mes de octubre. Le amamos, los pastores están agradecidos, están esperando también que estén con nosotros acá ellos. Bendito sea el Señor, que usted esté, hermano Carlos, con su familia. Y bendiciones grandes, mi hermano. Recibo un abrazo de parte de nosotros. Amados hermanos, reciban abrazos grandes de parte de nosotros acá del Ministerio El Paraíso, Concilio Internacional del Paraíso y la Asociación de Pastores, que estamos trabajando arduamente para que el Ministerio crezca en Nicaragua. Y a la misma vez enviarles saludos. Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por el aporte económico que nos están enviando mensualmente, por esa ofrenda misionera que nosotros recibimos. Y también, amados hermanos, estoy agradecido ya que hace unos días nosotros estuvimos reparando el techo de mi casa y cambiamos el techo, cambiamos el zinc. Ustedes pueden ver en el video cómo quedó perfectamente bien. No se nos está pasando ni una gotita de agua en la casa y eso a mí me da una gran bendición saber que ustedes nos están ayudando. Ya que el hermano Carlos, ¿verdad?, me venía diciendo de que de hace tiempo él quería ayudarnos y a las necesidades que nosotros tenemos dentro de mi hogar, ya que en el invierno lamentablemente nos mojamos todito, se pasaba toda el agua por dentro y hoy estamos, hermanos, durmiendo tranquilos. Los aguaceros tan grandes aquí en Nicaragua, la lluvia es bastante
grande y ya no nos estamos mojando, gracias a la ayuda y al fondo misionero que ustedes nos enviaron para la reparación del techo de mi casita. De veras se lo digo con todo mi corazón, que yo estoy muy agradecido con el Ministerio del Paraíso y la Iglesia Pentecostal en Paraíso de Estados Unidos. Dios bendiga a más hermanos, colaboradores, los líderes que están, los que están trabajando ahí, trabajando en actividades para mandarnos esa pequeña ayuda cada mes. Y yo les agradezco, hermanos. Les mando también videos de cómo quedó la casita, cómo quedaron las paredes que levantamos y el techo también. Y yo creo que el hermano Carlos, en esta vez que venga, se lo aseguro que ya no va a venir a mojarse aquí. Bendición de grande, hermano Carlos, presidente, nuestro presidente, el Ministerio El Paraíso en Estados Unidos, también acá en Nicaragua. Y le amamos mucho a su familia, a su esposa, a sus hijos, a cada uno de ellos, ¿verdad?, que están con nosotros. Bendiciones grandes. Dios les bendiga en gran manera. Y envío este video lo más pronto. Y espero que pronto en sus manos ustedes puedan mirarlo, ¿verdad? De que nosotros estamos gozosos, estamos contentos, estamos alegres. Y para adelante, amados hermanos, no se olviden de nosotros, que crean que estamos trabajando para el reino de los cielos. Somos una sola iglesia, tanto los hermanos que servimos a Dios aquí como ustedes allá. Estamos unidos en oración, estamos unidos en clamor. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros cada día crezcamos en amor, en esperanza, en unidad. Y le espero a los hermanos acá, espero a mi presidente en este año de convención que tenemos en la primera semana del mes de octubre. Le amamos, los pastores están agradecidos, están esperando también que estén con nosotros acá ellos. Bendito sea el Señor, que usted esté, hermano Carlos, con su familia. Y bendiciones grandes, mi hermano. Recibo un abrazo de parte de nosotros. Hermano, Dios les bendiga a nuestro hermano, amado hermano, pastor Carlos Soto. Estamos acá, hermano, Dios les bendiga. Estamos acá en Nicaragua, predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, acá en el mercado Israel Levit, ¿verdad? Acá en Nicaragua, mercado Israel Levit, estamos anunciando el mensaje de salvación, porque ese es el propósito de que Dios, ¿verdad?, nos ha llamado para anunciar el Evangelio, para que la palabra del Señor sea predicada por todo el mundo. También, hermano Carlos Soto, Dios le bendiga, ¿verdad?, nuevamente, estamos, ¿verdad?, predicando la palabra del Señor, gloria a Dios, en las cárceles. Estamos predicando la palabra del Señor en la cárcel La Modelo, en la cárcel de Juigalpa, y también estamos predicando la palabra del Señor en la cárcel de mujeres. Esos son los lugares que el ministerio Vid Verdadera y mi padre, ese labrador, está haciendo. Ese es el trabajo, ¿verdad?, que Dios ha encomendado, gloria a Dios, en mi vida, ¿verdad? Para eso Dios me llamó, para predicar, ¿verdad?, la palabra del Señor. También estamos levantando la obra, ¿verdad? Estamos levantándola allá en carretera Vieja León, kilómetro 32.5, carretera Villa El Carmen. Ahí estamos también, gloria a Dios, levantando la obra del Señor. Estamos en la construcción de construir la casa del Señor, y se predica la palabra también en ese lugar. Así que, hermano, yo espero que Dios le bendiga grandemente a usted y a toda, ¿verdad?, la congregación, ya que nosotros somos parte, estamos trabajando, ¿verdad? Gloria a Dios, con el hermano también, estamos con el hermano Juan Alonso, estamos, ¿verdad?, trabajando unidos. Así que nosotros estamos unidos a la misión El Paraíso. Gloria a Dios, estamos ahí, ¿verdad?, trabajando con ellos, y esperamos, ¿verdad?, que siempre estemos unidos llevando la palabra del Señor. Así que, hermano, Dios le bendiga y que sea, ¿verdad?, bendecido en gran manera. Dios le bendiga, hermano.
Vamos a estar alabando el nombre del Señor, gloria a Dios, en esta preciosa hora. Vamos a cantar esa alabanza que dice, gloria a Dios, la única razón de mi adoración eres tú, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.